Bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Qué gusto estar con ustedes aquí nuevamente a través de estos medios de comunicación en este día viernes 17 de abril para tener el resumen de lo que ha sido la lección de esta semana, que ha tenido por título El Pacto Restaurado. Hemos aprendido algunas cosas muy bonitas, muy interesantes para nuestra vida espiritual y vamos en este resumen a rescatar algunos puntos importantes. No voy a hacerlo sin antes recordarles que esta noche no se pierdan el programa Recibiendo el Sábado a la puesta del sol aquí por Advenimiento TV y mañana igualmente a seguir nuestro servicio por las redes sociales y por la televisión. Están todos invitados para que de su casa puedan disfrutar de esa programación mientras dure todavía esta restricción. Ahora este resumen lo voy a desarrollar con mi esposa María Elena, a quien le doy la bienvenida, y a Ilaisha también, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo están? Gracias, pastor. Bien, gracias a Dios. Estoy muy gozosa, agradecida con el Señor por darnos este privilegio de estar juntos en este repaso de la lección, donde esperamos ser bendecidos con la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Ilaisha. Igual, estoy muy feliz de estar aquí, de poder compartir con los hermanos en este momento tan difícil, pero le doy gracias a Dios que estamos todos bien y nos podemos juntar todavía para tener este estudio de la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, voy a pedir a mi esposa María Elena que haga la oración para empezar. Claro, vamos a ponernos de rodillas. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de ti agradecidos por ese privilegio, Señor, de poder amanecer un día más y darte las gracias porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta este día viernes, día de preparación. Le suplico, Padre, que desde ya podamos preparar nuestros corazones y todo lo que hemos de hacer en nuestros hogares y fuera de ellos, Señor, que podamos con tiempo regresar a casa para poder tener un encuentro contigo este día, Padre. Muchas gracias, Señor, por darnos ese privilegio de estudiar tu palabra. Le suplico, Padre, que su Espíritu Santo pueda instruirnos y pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos ser receptivos a tu palabra y ponerla en práctica. Gracias, Dios del cielo, porque eres bueno, gracias por amarnos y porque hasta aquí has proveído para todas nuestras necesidades. Nos quedamos contigo, Señor, en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Según esta lección, Elisha, ¿por qué despreciamos a menudo al que reprende el pecado y admiramos a los que son gentiles, a los que ceden? Es una buena pregunta y esta pregunta va en conjunto con la lección del domingo. Habla de el momento en cual Moisés bajó del monte y escuchó el ruido que Israel estaba haciendo. Él discernió que era un ruido de fiesta y no de guerra, como Josué había interpretado el ruido. Y verdaderamente cuando él bajó, vio la imagen, se llenó de ira y destruyó la imagen en lo que Aarón se justificaba de por qué que las personas lo habían influido a él a ser un dios de oro. Pero Moisés quemó esta imagen y con eso podían ver los israelitas que la imagen no era de valor, no era un dios, uno no podía confiar en él. Y la pregunta es, ¿por qué despreciamos a menudo al que reprende el pecado? En este caso sería Moisés. ¿Por qué fue el más despreciado y no Aarón? Y es porque él cedió a los deseos del pueblo. Dice en Éxodos, capítulo 32, versículo 22. Éxodos 32, versículo 22. Dice aquí sobre Aarón, y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Luego el 24 dice, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron,
y lo eché en el fuego y salió este becerro. Él quería guiar a Moisés a pensar que fue un milagro que pasó ahí, que él echó el oro en el fuego y salió el becerro. Pero Moisés sabía que eso era verdad, que eso no era verdad, y por eso reaccionó como reaccionó él. Él no cedió como hizo Aarón. En vez de decirle al pueblo de Israel que era importante seguir la ley de Dios, él complació al pueblo. Y a las personas le encantan más que cumplen con los deseos del corazón y no que les digan que algo está incorrecto. Pero la Biblia dice que si honramos a Dios, Dios también nos honrará. Y ya, esa es la respuesta a esa pregunta. Interesante eso que has destacado, porque todavía se mira eso en la iglesia hoy. De repente los hermanos, no todos, pero algunos, no les agrada el predicador que reprende el pecado. Ellos les agrada el predicador que les soba, como dicen, el hombro, y el que les habla como ellos quieren. Es más, con gusto dan el diezmo a ese tipo de predicador que les dice lo que ellos quieren oír. Los hace sentir bien. Exactamente. Y la pregunta, pues, la contestaste muy bien, Elisha, porque efectivamente Moisés estaba enojado ese día, Moisés estaba muy molesto, y la gente se sintió más agradable con Aarón, porque Aarón suavizando las cosas, como dicen, con guante blanco, manejando el asunto. Y Moisés, no, él dijo, esto no puede ser. Así que aprendamos, hermanos, aprendamos, miren, apreciemos a esos predicadores que con la palabra nos amonestan, con la palabra nos exhortan, con las palabras nos reprenden el pecado. A veces no nos gusta escuchar eso y los criticamos y algunas veces, pues ya no queremos escucharlos. Hermanos, démosle gracias a Dios, porque a través de esas reprensiones que traen esos predicadores con la palabra, Dios nos está haciendo ver nuestro pecado. Así que interesante esa pregunta, pero pues lamentablemente así, ¿verdad? Así es. Y no es nada malo. Yo creo que esos predicadores que sí reprenden lo incorrecto, efectivamente sí pueden alcanzar a las personas. A mí personalmente, cuando abracé este mensaje, tuve un trabajo en retail, en una tienda, y estuve en un país que todos los domingos todas las tiendas estaban cerradas. Los mejores días de hacer dinero para las tiendas era viernes y sábado. Y cuando fui convertida, cuando quería comenzar a seguir a Dios, tuve que tomar una decisión y dejar el trabajo para no trabajar ni un sábado al mes, como ellos querían que yo haga. Pero en ese momento decidí honrar a Dios en vez de a los hombres. Y perdí mi trabajo, pero Dios me dio otro trabajo. Amén, Amén. gloria a Dios. Qué fidelidad. Es Gloria al importante Señor. confiar en Dios y Amén. esperar en su promesa que Él nos cuidará, porque Él es así, Él nos Así es. ama. Amén. Y Él honra a quien lo honra a Él. Así Amén. es. Bueno, vamos a ver entonces. Mi esposa creo que tiene una respuesta para la segunda pregunta. Y es que María Elena, ¿qué tan grave fue el pecado de adorar ese becerro de oro aquella vez? La verdad es que sí, fue bien grave, hermanos, porque el Señor ya se los había dicho. Y eso vamos a leerlo en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo del 3 al 5. Nos dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor, hermanos, ha sido muy claro, había sido muy claro con este pueblo en cuanto a no adorar a otros dioses. Pero la verdad es que fue un pecado grave, hermanos, el que ellos cometieron al adorar ese becerro de oro. Nos dice aquí en esta parte del libro Patriarcas y Profetas, en la página 333 a la 335, hay una notita aquí que me llamó mucho la atención. Dice que el amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. Era necesario, hermanos, que este pecado grave del que habían ellos cometido fuera de alguna manera castigado. ¿Saben por qué? Porque no era posible, hermanos, que este pueblo se corrompiera tan rápido cuando ellos habían visto cómo con mano fuerte Dios los había libertado de la esclavitud. El Señor les había mostrado su poder, su cuidado, a través de todo a través de todas las circunstancias que ellos pasaron para poder ser libres. El Señor había mostrado su amor, su poder para con ellos, y sin embargo, tan rápido, hermanos, se olvidaron de ese poder tan maravilloso de Dios que exigieron que se les hiciera ese Dios. Y era, hermanos, porque la Biblia dice que había gente mixta, tanto personas que adoraban al Dios verdadero como los egipcios, que estaban acostumbrados a adorar diferentes dioses. Entonces, lamentablemente, pudieron más los que adoraban muchos dioses como los egipcios, que convencieran a estos que los que amaban al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, en esa gente mixta, ahí se hizo la idolatría. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que era necesario castigar ese pecado para que hubiera, ante las naciones circunvecinas, hubiera ese ejemplo de idolatría que era castigado, que no podía quedar así. Pero hoy en día, hermanos, también hay idolatría en este tiempo, en este siglo, en este mundo que estamos viviendo. Las personas siempre van tras algo que les atrae. Por ejemplo, encontramos idolatría en el deporte. Muchas personas miran el deporte como el que echó el mejor gol es su ídolo, y quieren andar como ellos, se visten como ellos, hablan como ellos, se cortan el pelo como ellos, y bueno, es su ídolo. Y aún, lastimosamente, los cristianos andan tras esos ídolos. Y luego también encontramos ídolos en el espectáculo, en la política, en la religión, en todo esto encontramos ídolos. El mundo está lleno de idolatría, sigue siendo igual a como en los tiempos pasados, nada ha cambiado. Entonces, ahora se nos hace un llamado a que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios, que le amemos, que le respetemos, porque el Señor es grande en misericordia y en verdad. Pero al final, si nosotros no nos convertimos y somos fieles a Él, igual el Señor nos va a traer un castigo en este final del tiempo. Así es que el llamado ahora es para que meditemos cómo estamos en nuestra vida, si hay idolatría en nosotros, si todo lo que nos aparta y nos ocupa el tiempo que debemos de dedicarle al Señor se vuelve idolatría. Por ejemplo, el televisor puede ser parte de nuestra idolatría. Muchas veces no hemos tenido tiempo de estudiar la palabra de Dios, de agarrarla y tener un encuentro un ratito, aunque sea con el Señor, pero tenemos tiempo para ver las películas, las novelas, tenemos tiempo para ver qué dicen del coronavirus y cómo está esto y lo otro. Y la Biblia
ahí esperando, el Señor esperando tener un encuentro con nosotros. Eso es parte de la idolatría, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude para que esta lección podamos aprender y meditar cómo anda nuestra vida en cuanto a la idolatría. Interesante, este es un pecado que todavía se mantiene y en este punto pues debemos meditar muy bien porque estamos transgrediendo la ley de Dios. Y pues el Señor ha querido con esta lección mostrarnos qué grave es este pecado. Me llamó la atención que cuando ellos llegaran, dice, a Canaán y tuvieran que amonestar a la gente de allí por idólatras, ellos podían decirles, pero ustedes también levantaron un becerro y lo adoraron como que era Dios y no les hizo nada el Señor. Dice que para evitar que hubiera esa burla y ese descrédito, Dios tenía que reprender ese pecado. Así que era un pecado muy serio. Pero bueno, hay un punto aquí que me gustó mucho en esta lección y es acerca de Moisés. Que él, pues habiendo sido todo un estadista y todo un jefe militar, descubrió después de esta situación que hemos estado señalando, descubrió que había algo más valioso que esa habilidad que tenía como estadista. ¿Qué era eso más valioso y por qué? Bueno, lo voy a leer de la Escritura, aunque pues lo leímos cuando lo estudiamos, no importa que lo volvamos a leer. Éxodo 33, del 11 al 17. Vean ustedes lo más valioso que Moisés considera que otras cosas. Éxodo 33, 11 al 17, dice: Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Miren ustedes qué interesante. Lo que Moisés considera valioso, la presencia del Señor. ¿Y en qué le dice se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Así que hermanos, lo más importante para Moisés, lo más valioso, es hallar gracia delante de los ojos de Dios y que su presencia le acompañe. Qué bonito sería, ¿no es cierto?, que en las mañanas le dijéramos al Señor, mira Señor, yo quiero ir ahora a la escuela, yo quiero ir ahora al trabajo, yo quiero ir ahora a la tienda, pero mira, yo quiero hallar gracia delante de tus ojos para que tu presencia vaya conmigo. Porque si tu presencia no va conmigo, no voy. Miren hermanos, qué hermoso esto, qué grande, qué especial lo que Moisés quiere. Ah, mis hermanos, esta experiencia, dice, y sobre todo la promesa de que la divina presencia le ayudaría, fueron para Moisés una garantía de éxito para la obra que tenía delante, y la consideró como de mucho más valor que toda la sabiduría de Egipto, o que todas sus proezas como estadista o jefe militar. No hay poder terrenal, ni habilidad, ni ilustración que pueda sustituir la presencia permanente de Dios.
Ojalá, mis hermanos, que este sea nuestro anhelo, la presencia del Señor con nosotros. Hay que orar, hermanos, porque Dios esté con nosotros y nosotros estemos con Él. Porque Dios ande con nosotros y nosotros andemos con Él. Eso va a traernos una gran bendición, y esto es algo que la lección nos lo ha dejado muy claro ahora, para que nosotros aprendamos a vencer el pecado, para que nosotros aprendamos a alcanzar la victoria sobre toda tentación. Es vital hallar gracia delante del Señor y que su presencia nos acompañe. Pero María Elena, hay más cosas aquí que seguir aprendiendo, como por ejemplo esta preguntita importante que traía la lección, y es: cuando Jesús limpia el corazón del pecado, ¿qué vamos a ver resplandeciendo desde su palabra y reflejado en la naturaleza? Bueno, hermanos, esa pregunta la vamos a contestar buscando en nuestras escrituras el libro de Salmo 112, versículo 4. Y nos dice: en las tinieblas resplandece luz a los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. Como vemos, hermanos, que cuando Jesús limpie el pecado de nuestro corazón, entonces vamos a ver nosotros la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Cuando esa luz resplandezca en nuestra vida, entonces nosotros vamos a poder testificarle al mundo que somos verdaderos hijos de Dios y que Él está en nuestra vida, que Él vive en nosotros. Me gustó mucho esta lección, hermanos, en cuanto a Moisés, porque Moisés es un claro ejemplo acerca de esto, cuando él le dijo que le mostrara su gloria y el Señor se le mostró, dice la palabra de Dios, le mostró todo su bien. Pero es que Moisés, hermanos, vivía de una manera, no solo porque creía, sino que Moisés podía ver a Dios en todas las obras que él hacía. Moisés podía ver esa mano poderosa que estaba con él, y eso es lo que necesitamos nosotros. Dice aquí que en este libro de Testimonios para la Iglesia, en la página 612, que Moisés no pensaba simplemente en Dios, él le veía, y Dios era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro, veía a Jesús como su Salvador, y creía que los méritos del Salvador le serían imputados. Esta fe no era para Moisés una suposición, era una realidad en su vida. Esa es la clase de fe que necesitamos, la fe que soportará la prueba. Hermanos, vienen días difíciles y estamos en esos días difíciles. Pero necesitamos tener esta fe, esa seguridad de que el Señor está con nosotros. Y cuando nosotros tengamos esa fe y esa seguridad, entonces esa luz va a resplandecer en nosotros, y las otras personas lo van a poder ver. Van a poder ver en nosotros algo especial, algo que en quien nosotros tenemos confianza, que es nuestro Señor. Entonces, yo creo, hermanos, que en esta lección ha sido una lección muy hermosa, porque nos está enseñando y nos está demostrando cómo nosotros podemos tener esa luz del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nada más lo vamos a encontrar teniendo un encuentro con el Señor diariamente, orando y obedeciendo su palabra, creyendo por fe que en toda nuestra vida, en todas las cosas que hagamos, el Señor se va a manifestar y Él va a estar ahí. Yo creo que eso es lo más importante de este día, pastor. Amén. Bueno, Ilaisha, yo creo que tú no me dejarás mentir que uno de los desafíos y de los anhelos que más tiene un cristiano es llegar a ser transformado a la imagen de Dios. Y la lección de esta semana nos mencionaba de que hay dos cosas que nos pueden llevar a transformarnos más plenamente a la imagen de Dios. ¿Cuáles y cómo sería eso? Bueno, como dice la lección,
En el espíritu de profecía dice que la comunión más íntima con Dios es una de esas cosas, y la otra es conocimiento más claro de los requisitos de Dios, nos hará más conforme a la imagen de Dios. Amén. Esa es la fórmula, ¿ya? Sí. Que nos puede transformar más a la imagen de Dios. Y podemos ver ese ejemplo en Moisés. Moisés pasó tiempo con Dios en el monte Sinaí, no solamente comunicándose con él, sino también aprendiendo de los requisitos de Dios. Cuando él recibió los 10 mandamientos, él estaba aprendiendo de los requisitos de Dios. Y así, Moisés, comunicando con Dios, se estaba exponiendo a su influencia, y también leyendo el libro de Dios nos expone a la influencia de Dios, ¿ya? So, ese es el estilo de vida que el cristiano hoy en día debe de tener, y vemos esas lecciones en el santuario, ¿ya? En el lugar santo vemos muebles que representan eso, la oración y el consumir la palabra de Dios. Esas son cosas que el cristiano debe de hacer para ir más y más, para ser más y más semejante a la imagen de Dios. Y la Biblia dice en Éxodo 34, versículo 30 y 33. Éxodo 34, versículo 30 y 33, dice aquí: cuando Moisés bajó de comunicar con del monte, después de haber comunicado con Dios, dice aquí: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y en el 33 dice: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. So, si nos acercamos más a Dios, seríamos más semejantes a Dios. Y quizás como Moisés podemos enseñar nuestra luz al mundo, ¿ya? Y esas son las cosas que nos atrae más a ser semejante a Dios. Interesante, María Elena, ¿qué te impresiona de esta situación cuando el rostro de Moisés resplandece y resulta de que tienen miedo ver su rostro? ¿Qué había en el rostro de él? ¿Qué había pasado con él? La gloria de Dios se había manifestado en en Moisés, y esa luz resplandeciente es la que cuando ellos vieron, ¿verdad? Dijeron, ¿qué le pasó a Moisés? Ellos estaban admirados. Pero es que, pastor, mire, lo que pasa es que en este libro del Ministerio de Curación hay una parte que dice que el pecado entenebrece nuestras mentes y ofusca nuestras percepciones, y cuando el pecado es eliminado de nuestro corazón, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que ilumina su palabra y es reflejada por la naturaleza. Entonces declara en forma más y más cabal que Dios es misericordioso y piadoso y tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Y esto es lo que le sucedió a Moisés, que ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo lo transformó completamente y fue llenado de su gloria. Qué bonito que nosotros tuviéramos un encuentro con nuestro Señor. Yo pienso que esto es un proceso, porque eso no fue de la noche a la mañana con Moisés. Sin embargo, yo creo que nosotros podemos llegar a tener eso tan especial. Elisha, ¿te acuerdas tú cuánto tiempo pasó Moisés allá en la montaña? 40 días. 40 días, ¿verdad? 40 40 noches. noches. Yo te pregunto, si nosotros vamos ahí y llevas una oracioncita, la carrerita ahí, y Señor, y ya medio platicamos ahí, ¿crees que así el rostro va a resplandecer algún día? No. Es que nos engañamos a nosotros mismos en No. ese Oraciones sentido. express, estudios de la Biblia express. Qué resplandeciente puede estar el rostro. No hay
No estamos ante la presencia del Señor. Moisés pasó 40 días y 40 noches ante la presencia de Dios. Se le pasó, la naturaleza divina se le reflejó. Y miren qué interesante lo que dice el versículo 34. Porque dice de que puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová, dice el verso 34, para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar, dice los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Tremendo. Es que la presencia del Señor se le había reflejado a él. ¿Por qué? Porque él tenía íntima comunión con el Señor, pasaba tiempo con Dios. Después de 40 días y 40 noches de estar allá en la presencia divina, platicando, orando, hombre, se le podía ver. Entonces Moisés ahí ya reflejaba el carácter de Cristo. Claro, se le había pasado. A mí eso me recuerda que tuvieron que velar su rostro. Eso me recuerda también al santuario. Ese velo que dividía el lugar santo al lugar santísimo. Las personas no podían ver y no podían pasar al lugar santísimo cuando querían, porque ahí estaba la gloria de Dios. Exacto. Así como se reflejaba la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Bueno, mis hermanos, así llegamos al final de la lección. Yo quiero hacerles un llamado a que pasemos más tiempo con Dios, a que dediquemos más tiempo a la oración, a que dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia, a que apartemos, hermanos, en nuestra agenda un tiempo de comunión con el Señor. No, hermanos, andemos allí a la carrerita, engañándonos. No, mis hermanos, ya es tiempo que nosotros le dediquemos a Dios su tiempo. Y miren, cuando hagamos eso, se va a ver en nuestro rostro algo especial. No sé si va a resplandecer como el de Moisés, pero se va a notar que ha estado en la presencia del Señor. Pastor, imagínese usted si tan solo en este tiempo de tribulación que estamos pasando, ¿desde cuándo estamos en casa? Que nos dicen que no salgamos. Hay gente que está desesperada por salir, no hay a qué hacer, están aburridos, están estresados, están con miedo. Y la solución está aquí, en tener un encuentro con el Señor. Ahora más que nunca la gente tiene tiempo para poder estudiar la palabra de Dios y estar en constante comunicación con el Señor, recibiendo de esa gloria que el Señor quiere darnos. Exacto. Bueno, qué hermoso ha sido, hermanos, la lección de hoy. Vamos a agradecerle a Dios con una oración por esta bendición que nos dio el Señor con todos estos puntos que hemos tocado. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, hemos aprendido muchas cosas esta semana y ahora toca vivirlas, practicarlas. Oh Dios, todo ha sido hermoso. Desde el hecho de apreciar a los que nos amonestan hasta llegar a ese punto de que nosotros mismos tengamos una experiencia íntima contigo, de tal manera que lo pueda notar la madre, la hermana, el esposo, la esposa. Es decir, Señor, que haya en el rostro, que refleje paz, que refleje serenidad, que se ha recibido de estar en esa presencia contigo. Señor, te rogamos que nos ayudes para poder cooperar contigo hasta el punto de que seamos transformados a tu imagen. En tu mano de amor nos ponemos. Ayúdanos, por favor, a poner por obra esta lección, a apreciar andar en tu presencia, a apreciar, Señor, el reconocer cuando fallamos y pedirte perdón y apartarnos del pecado. Gracias, Señor. Ayúdanos a que pues andemos en una santa y piadosa manera de vivir de ahora en adelante con un pacto renovado de parte de nosotros hacia ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.